No lo he matado, ¿no? ¿O lo he matado? Muy buenas, cracks. Y sed bienvenidos a mi canal. Estamos de vuelta en este Aliens Dark Descent. Tengo a mi gato a puntito de saltar encima de la mesa, como es habitual. Terminamos la última misión, ¿vale? Que fue hacer el perímetro a la Otago, ¿vale? Para, o sea, defender el perímetro, ¿vale? A la Otago. Ese, ahí está. A tu rollo. Pisa el teclado también. Si quieres jugar tú, es lo mejor. Vale. Nos habíamos quedado en que había salido una misión nueva, ¿vale? Que todavía no podemos jugarla. Porque estamos aquí y no se puede iniciar la misión. De una... No me acuerdo cómo se llamaba la chica que había salido. Que había salido aquí en el... Digamos, en la pantalla, ¿vale? Y que nos íbamos a ayudar mutuamente. Porque la fase 2 de la misión que lanzó la tipaja esta, pues... Está, digamos, en avance, ¿vale? Y era un ataque nuclear, creo recordar, al planeta, que es donde estamos nosotros. En la fase 2 de la contención de los aliens, ¿vale? Ok, podemos ascender. ¿Asciende marines en la armería? La armería, ¿eh? Vale, lo primero que vamos a hacer es eso, ¿vale? Vamos a ver. Ascendemos a esta. Nivel 7. Vale, podemos meterle otra en común. Unidad de reconocimiento Lunar Sight. Juego de manos. La recarga más rápida. La precisión. ¿Esta quién era? Vale, encima del móvil, Jackie, creo que sí. Esta era la que... Ah, tiene el escáner. Es la unidad de reconocimiento, la precisión. Francotiradora. Podría meterle francotirador. Más precisión, saqueo, más precisión. Ostras, ¿le puedo meter otra? ¿What? A nivel 8. ¿Ha subido dos niveles? ¿En serio? Hostia, pues esa misión hubiera sido para subir a los cadetes a full, ¿no? Vale, venganza. El escuadrón regenera un 5% más de puntos de retribución. La valentía. El estrés, hostia, tío. El estrés, le vamos a meter el estrés. Perfecto, lista. Esta está lista ya. Al siguiente. Avelina. Es Avelina. Bravo. Venga. Zulu. Bravo Zulu. Esta es la artillera, ¿vale? Retribución. Más puntos de vida. Elimina el rasgo negativo del marine fuera de forma. Un punto de vida menos. Vale, un momento, cancelar. Quiero ver que esta lo tenga todavía fuera de forma. Se lo vamos a quitar. Este le daría un punto más. Pues hacemos redención. Patapam por un lado. Y sube otro nivel. Rápido, el escuadrón se mueve más rápido. Y esto ya lo tiene uno. Precisión. Arrogante que es. Ah, el hackeo. ¿Esta tenía hackeo? Esta tiene rompehuesos. A nivel 10 se le desbloquea otra. Vale, pues le voy a meter precisión. Le voy a meter más precisión. Aunque esta ya tiene el ojo de halcón este. Golpe crítico, desmembramiento. Vale. Le falta... Le vamos a meter precisión. Ya tengo uno con hackeo, ¿no? Pero si no viene ese, pues este... Ah, no, pero no vamos a... Y rápido también, todo el escuadrón se mueve más rápido. Lo que no sé es si se acumulan estas ventajas. Igual sí. Tiene una estrellita. ¿Qué quiere decir la estrellita?
Venga, vamos a ponerle más rápido. Es que a lo mejor esto. Vamos a poner francotirador. Que le aumento la presión, la precisión a ella, tío, directamente. Ya está. Listo. Vale. Y tenemos ranuras de mejoras. Pero ahora lo veremos, ¿vale? Vamos a ver los. Bravo Zulu. Venga. Este es el sargento, ¿vale? Valentía. Hostia, no sufre cansancio. Ya. Reduce el estrés. No tiene ninguna reducción de estrés, ¿no? ¿Esto qué es? Ah, mira, tiene valentía este ya. Pues venga, inquebrantable, va. Y mente de acero. Punto de trauma duradero. Un punto de vida. Y arrogante otra vez lo del hackeo. Se cura automáticamente un punto de trauma por turno de campaña. Venga. Vamos. Vale. Next. Ah, este no sube dos veces. No, porque este. Vale, artillero o médico. Subimos otro artillero. Otro médico. Mira, tengo aquí al médico para subir, creo. Ah, no, no. Clases. Ah, vale, no, estas son las clases. Ah, estas son las clases que tengo. Vale, vale, estas son las clases que tengo. Tengo un hacker, tengo un médico, un artillero. Vale, pues un segundo artillero. Ya que tengo las armas desbloqueadas. De hecho, tengo que desbloquear el revólver también. Debería desbloquearlo. Venga, artillera, va. Vamos a meter un artillero. Va. Uf. Mejoras. Venga, común. Ranura disponible. Inquebrantable. El efecto de cansancio. El tiempo de detección está de tal. Muy bien. Esto para todo. Ah, el rasgo negativo. Sí, sí, vamos a mirar por ello. Vamos al rasgo negativo. ¡Oh, ha subido dos niveles! Y esa misión ha sido bestial, ¿eh? Y le quito el cansancio. Y le quito el cansancio. Y a este sí que tendría que ponerle un puntito aquí, ¿no? Vamos a gastar. Rastreo avanzado. Aumenta la precisión del marine contra los objetivos de muerte impiedosa. Juego de supresión. Aumenta el efecto de ralentí. Pues sí. Este, es que yo creo que este es necesario. Vamos a poner, ¿vale? Vamos a poner. Venga, va. Siguiente. El médico. Ah, no. Este no sube. Precisión 40. Valentía. Está herido 5 días. Vale. Este. Agotamiento, tensión. Agotamiento 2 días. Vale. Estos, ¿qué les pasan? Rebeldía. Rasgo de personalidad. Vale, estos. Estos los tengo para subir. Estos los tengo para subir. Pero bueno, vamos a mirar una cosa. Todos estos tienen para una ranura más. Que claro. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Subo estos, es que tendría que subir estos, tíos. Tendría que subir estos. Estos están aquí en la mierda. Niveles 2. A ver, vamos a. Teníamos aquí uno, este, por ejemplo. Vale, este es el nivel 2, este ya está guay. Este es el Leon Sharp. La Sandra Kurz, todo libre. Elizabeth, todo libre. Ezequiel tiene una. Vamos a subir a Ezequiel otra, va. Fundas para más herramientas. Cargador ampliado. Cargador ampliado. Le duran más las municiones. Venga. Y luego tengo a todos estos mierdings. Principiante, Eric Ward, Jackal. Ahora, Aquile. Y luego vuelvo a esto. Vamos a pasar el día. A ver qué pasa.
Los sensores del Otago detectaron un pico de energía poco común en un puesto abandonado de una estación de transmisión cercana. Esto ya lo he ganado. O voy a llegar a los 200. Venga, sin efecto, sí. La expedición fue un éxito. Reuniste 10 xenomuestras. Me cago en su padre, tío. Molines. No podía haberme quedado sin efecto. Otro día más, vale. Médico sin asignar la unidad, vale. Pero ¿quién está? Ah, vale, este, 4. Ajá, mira, puedo asignarlos. Pero bueno, como tengo un día más. Stay safe. Psiquiátricos, okay. Todos bien, vale. Barracas. Vale, entrenamiento. Están en entrenamiento intensivo todos estos. Pero a ver, un momento. Porque estos ahora ya vuelven a 3 días. Vale. A lo mejor los tengo que quitar. Porque estos están para subir ya. Vale, por lo tanto, si esto de tener entrenamiento. Ah, no, y claro, estarán cansados. Hostia. Es verdad, después de este entrenamiento en la marina se agota. Vale, a ver. Looking for someone in particular. Entrenamiento intensivo, ta 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 ta. Vale, nivel es 8. Este está. Mi full está a tope, ¿no? Bueno, el médico es nivel 6 en la unidad médica, ¿vale? Este es el que está herido. Llevaría a Web otra vez. Vale, el resto está bien, vale. Pues vamos a hacer una cosa. Vamos a quitar de entrenamiento a estos. All right, let's give this one a break. Venga. Estos van a estar ahora cansados. All right, let's give this one a break. Vale, y les vamos a meter a estos, los vamos a poner a entrenar. Gotta stay sharp for the field, feel me? A todos los newbies. Tengo otro para entrenar, a ver. Web, Sharp, ¿quién era? McDonald, Smith. Este está a puntito de subir. Y Sharp también, pero Sharp recuerdo que era. Mira, vamos a meterle al McDonald este para que suba. Gotta stay sharp for the field, feel me? Este también puede estar. Vale. Hostia, que puedo meterlos a todos a entrenar, ¿eh? Al loro. Vale, la próxima misión tengo estos 4. Tengo a Latimer y a Webb. Pues a Web vamos a meterla a entrenar también. Voy a meterlos todos a entrenar, ¿ok, tío? Siete, es que son 7 días. 2 días. No, voy a meter a todos estos a entrenar. A Sharp también, ¿vale? Gotta stay sharp for the field, feel me? Sharp también. Voy a meterlos a todos a entrenar. Y luego los sacaré en la siguiente. Administrator Hayes. Que suban algo. Vale, este está 4 días aquí. Venga, cubierta. Marines que pueden ascender. Sí, 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 ya, ya. Ahora lo veremos. Siguiente día. Falta de suministros en la unidad médica. La unidad médica se está quedando sin suministros y solicita materiales para realizar sus tareas de forma adecuada. Hostia, no otorgues suministro. No puedo. Necesito suministros. Que se quede un día. Que se quede un día. La unidad médica no recibió los suministros que solicitó. La unidad médica no proporcionará atención médica pasiva por un día. Vale, ok. Estupendo. Vale. Y viene un nuevo despliegue. ¿Vale? Entonces, lo suyo es ir a por el androide si es que puedo ir a por el androide. Por lo tanto, la unidad médica voy a dejar a este aquí, ¿vale? El médico de nivel 6 lo voy a dejar y me llevaré al artillero. A ver estos cómo han subido. No washouts here, trust me. Vale, 4 días, vale. Torrens este ya está recuperado, me lo podría llevar también, Web. Vale, este era el de los drones, ¿no? Podría mirar a este, a ver qué tal. Y llevarme al sargento Frankie. Podría llevarme a este y a estos dos para que suban. La refinería, puede ser. Understood. Bien, nivel 3.
Estoy... Esta era la refinería, tíos. La refinería. Vale, y para ir aquí, tengo que ir por aquí. Que esto no estaba fácil, ¿eh? No estaba nada fácil esto. Qué raro esto. Esto no, no entramos aquí, ¿eh? Aquí hay algo que no hicimos. Esta zona de aquí, ¿eh? Vale. Pero aquí lo suyo es esto, ¿vale? Entonces, a ver, un momento. Seleccionar misión, refinería, refinería. Ya está, refinería. 7, todo 10, vale, me faltan 2 cuadernos que estarán por ahí. Me faltan pocos materiales. No es que sea muy... Los muelles de Barclay, por ejemplo, faltan... Ah, los mismos, 20. 20 también, faltan 20 en todos. Y aquí falta entero. Vale, pues vamos a hacer la refinería. Vale. Seleccionar despliegue, iremos por aquí, iremos rápido. Y llegaremos por aquí, todo esto es un reto ya. Vamos a ver qué pasa. Lo malo aquí... Aquí lo malo va a ser que se me lesione la peña y en la misión luego chunga. Vale. Llevo a los 3 bestias. A web para que suba. A ver quiénes tengo. A Torrens. Llevo a... tensión. A Torrens. Puedo meterle... Que lleve escopeta. Lleva este fuego. 2 escopetas, ¿vale? Ah, la mina, la mina, la mina, la mina. La mina estaría bien, que uno lleve mina, ¿vale? Esto es pistola y rifle, ¿vale? Formación avanzada. Sellar o abrir puertas, vale. 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 Ok. Vamos allá. A ver. Meteremos 2, 2 y 2. Como no sé el qué, vamos a gastar aquí. Y vamos a gastar aquí, ¿vale? Y ya está. Vale, ya estamos aquí otra vez. Vamos a ver qué tal se nos da esto. ¡Mira el dron! ¡Hostia, qué bueno! Venga, va. Esto todavía no estaba abierto, por lo tanto tenemos que ir por aquí a saco. Va. Un momento, mapa. Yo todo esto ya pillé cositas. Aquí no he podido ir, ¿no? Aquí no he llegado a poder ir. Es verdad, esto no lo he llegado a abrir. Aquí hay un ascensor que vete tú a saber de dónde. Coño, ¿dónde van esto? Too quiet. ¿Y a todo esto? ¿Por qué lo detecto? Por alguna habilidad, ¿verdad? Double time. Venga, va. Tengo que irme por aquí, por aquí. Me va toda esta peña. Mira, aquí tengo los botiquines estos. Tendré que ir cuando vuelva. Podría haber ido por aquí. Come on, team. Aunque aquí había una... Bueno, no. Got something on the tracker. Sí, sí, claro, claro, ya. Vale. More signals incoming. Vale. Si son pasarelas, nos ven, nos verán. More signals incoming. Tranquilidad, tranquilidad. Tranquilidad. Ahora tenemos que decidir por dónde ir. Aquí es muy abierto esto, ¿no? Igual deberíamos ir más con calma, ¿no? Move on. Copy. Let's see what's inside. Ya vamos de saque con 6, está muy bien. More signatures spotted. Calma. Vale, lo suyo es ponerse aquí y disparar a diestro y siniestro, ¿no? Vamos
Hostia, viene por detrás, un momento. Un momento. Vamos a meterle un disparo certero. Me van a venir por detrás, ¿vale? O sea que... Y ahora veremos el fuego de supresión si es necesario. Vale. Ahora este disparo, pues nos venimos aquí. Han oído. Vale, por lo tanto, vamos a poner esto aquí. Suppressive fire. Move on. Y voy a tirar. Enemies of the era. Light them up. No. Hostia, me ha hecho daño este, ¿eh? ¿Y el dron táctico? ¡Ojo! ¿Estos están viniendo? No me jodas. Ah, están peleándose aquí con... Vale, perfecto. Están pegándose por aquí. Otra, hostia, esto se ha quedado aquí. Joder, no sé si me gusta. Están viniendo por detrás. Move on. Roger. Let's see what's inside. We're spotted. ¿Por dónde? Por aquí. Suppressive fire. Bring him down. Su padre. Oh, no tengo la escopeta. ¿Por qué? Ah, porque está haciendo el mierda esto. Pues fuego. Vale, vienen por abajo, vienen por abajo. Bueno, esto se ha incendiado, o sea que a lo mejor... Guau, wow, vienen, pero a piñón, ¿eh? Vamos a poner el foco aquí y nos vamos a ir para acá. Someone's here. Ah, vale, vale, son estos. Our enemy. Rejoice. Yeah, don't mess with me. Vale, vale, vale. Light him up. A glorious death. Estoy con el estrés. Venga, ves para acá. I hate this job. Que se hayan quedado aquí no me gusta nada. Hostia, vienen aquí. Here's your sample. No se van a pelear, ¿no? Vale, vamos a ir rápido. A ver si llegamos aquí. Ojo, hay un bicho aquí. Hurry up, squad. Don't get too comfy, okay? Vamos a esperar a que este se pire. Mientras tanto, alguien puede abrir aquí y a ver qué pasa. Afirmar. Que no pase nada aquí, porque esto está todo muy... Vale, se interrumpió la caza. Vale. Momento. Vale, un sintético dañado. A ver, pausa. Un sintético dañado. Para que sigan a tu escuadrón, disparen a los enemigos e interactúen contigo. Si logras salvar un sintético, ganarás un ingeniero a bordo del Otago. Un o una marín pueden reparar un sintético dañado a cambio de... Perfecto. Vale, entonces. Vamos a por este, por favor. They're heading our way. A lo que viene por ahí. Lo que viene por aquí. Y estamos... A ver, ¿qué puedo hacer con el dron? Mostrar ocultar habilidades del dron. Muestra oculta las habilidades del... Vale. Si hago así, ¿qué pasa? Ah, vale. Ok. Mostrar ocultar. Dale órdenes al dron... Como un escuadrón o toma control del escuadrón de marín. Vale. Devolver al propietario. Ruido. Haz ruido para atraer a los extraterrestres. Hostia. Vale, 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 vale. Vale, 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 ok. Vale, están aquí, tío. Vienen por aquí ahora. ¿Ven? Nos están viendo.
I have multiple signals. Move on. Vamos aquí. Glory to the ascended. Zero in approach. Hostia, están atacándose. That's our guy. Let's repair that synth, Marines. Vale. Vamos a ponernos aquí, por favor. Glorious death. Vamos a ponernos aquí. Vale. Parece que nadie se mueve. Recupera esto mientras tanto. Y hay algo. Hostia, que puede venir el bicho aquí. Ha bloqueado, bloqueado porque no puede pasar. Tengo que abrir esto. Hostia, estaría bueno ver qué cojones pasa aquí, ¿eh? ¿No se atacan entre ellos o qué? Por la leche. Vale, es que no sé si va a venir o no viene. Ah, se lo está llevando. Se lo está llevando, ¿verdad? Venga, ves a... Vamos a confiar. Es arreglarlo. No vienes. Ah, vale, se lo lleva aquí. Vale, vale, están aquí, están aquí. Good job, squad. Now escort him to the ARC. Amigo. De aquí. Vale. Ahora tenemos que llevarlo de vuelta. Vale, aquí no hay nada más, ¿eh? Venga, vamos. Vamos al lío. Vamos a salir por esta puerta y podremos venir aquí luego. Esto está medio abierto. It's quiet. Vale, pero vamos a hacerlo por aquí. Hurry up, you slugs. Están viniendo. They're heading our way. Tranquilidad, tranquilidad. Aquí. Tango, straight ahead. ¿Qué es esto? Hostia, que por aquí también salen, tío. Me cago en su padre. Nos van a ver. Porque es que hay detectado uno ahí. Vale, a ver, amigo. Por aquí esto no furrula. Por aquí tampoco. O sea, me tengo que ir por aquí sí o sí. Vale. Vamos a ir a saco. Para que venga nuestro amigo. Vamos a abrir esto. Y mientras tanto, que alguien vaya aquí. Y el resto. Let's see what's inside. Que venga a buscarnos, ¿no? Come on, team. They're heading our way. Que venga aquí. Que venga aquí, tío, right, que se los vaya cargando a todos. Mientras tanto, vamos a ir a pillar esto. Vale, ya tenemos el de este está viniendo por aquí. Vale. Sí, pero este viene por aquí y empezará a pegar tiritos guapos. Vamos a ver esto por aquí. Vale, aquí está esto. Ves a cogerlo. Vale, nosotros vamos a mirar esto. Tan guapos, ¿eh? Come on, team. Tan guapos. Vale, ok, entonces con este bicho aquí podríamos venir aquí para hacer qué. Para hacer nada. Got something on the tracker. A ver, ¿qué es esto? Estoy yendo para la puerta. Perfecto. Por aquí.
De hecho, ahora podemos venir aquí, volver al sitio de antes, ¿no? Y coger los medikits estos de por aquí. Hostia, es que hay mucha peña, ¿eh? Pero yo creo que esto ya estaría, lo tenemos todo, ¿no? Podríamos venir aquí primero, coger esto. Esto no sé cómo se desbloquea, tío. A ver, un momento. Vamos a mirar. El piso de abajo, sótano. Sótano. Hostia, es que no hemos ido aquí al sótano. O sí, sí, sí que hemos ido. Claro que hemos ido, hostia, claro que hemos estado aquí en el sótano. Pero que nos dejamos aquí un montón de cositas, ¿eh? Hostia, y esto podríamos haberlo activado. Estas son nuestras torretas. Podría ir a por ellas. Hostia. Bueno, primero, extra a los supervivientes. Esto de primero. Segundo, voy a ir por los medikits. Redesplegar escuadrón. Te vienes aquí y vamos a coger eso. Va. Me he comido la puerta. Porque sí. Esta puerta también me la como. Mientras tanto, vamos aquí a intentar coger esto. El inventario está lleno. No me jodas. Vale, pues vamos a dejarlas aquí. Vamos a dejarlas aquí. Vamos a dejarlas aquí. Vale, entonces no me quedaría a otro sitio ya donde ir, ¿eh? Y más o menos esto estaría. ¿Vale? Porque esta puerta no hemos podido abrir. Supongo en algún momento. Digo yo, aquí. No sé, Dios. ¿Me arriesgo a ir abajo o qué? ¿Me arriesgo a ir abajo? Voy a hacer una cosa. Roger. A ver. Ah, aquí va el primer piso. Aquí vamos al primer piso. Este no me interesaba. El primer piso no me interesa. El primer piso no me interesa. Este no me interesa. Este no era. Move on. Hurry up, you slugs. Tanta baja. Y pues ¿cuál era para bajar ahí? Got something on the tracker. Ah, era por aquí, era esto, ¿verdad? Teníamos que venir por aquí. Vale, pues vamos a venir aquí. Redesplegar escuadrón. Vamos a redesplegarlo aquí. Es que todo esto, lo que me extraña es todo esto que no hemos visto. Solo voy a probar, voy a mirar a ver qué. A ver si me dejé algo por mirar, tío.
A ver. La cosa es irse por aquí hasta aquí. Tendría que llegar hasta aquí. More signals incoming. Y sería bajar por aquí, entiendo. Y aquí el sótano. Esto bajo aquí. Exacto. Buah, no, no, tengo que ir muy lejos. Nada, nada, nada. No quiero tampoco que pillen traumas. Extracción, extracción del spawn. Ya está, lo que queríamos ya está hecho. Ya está. Así no van cansados tampoco. Vale, dos muestras. 4, 1, 2. Mira, hemos conseguido dos nuevas. Y 10 de materiales. Vale, un 100% ya en el infierno de Harper. ¿Vale? Perfecto. Vale, todos sois muy guays. Este se ha cansado. ¿Herido? Una unidad en la unidad médica. ¿Dos, tres días herido? O sea. Vale. Sintético reparado. Informe de estadísticas, me da igual. Vale, tengo un ingeniero más. Vale, perfecto. Que no sé lo que me da el ingeniero más. El ingeniero genera 5 de materiales. Ah, 5 de materiales. Vale, el próximo día me podré comprar. Vale, médico sin asignar. Vale, todo esto lo dejamos. Administrator Hayes. Está un día. Esto es lo que me jode ahora, tío. Vale, y psiquiátricos, están todos bien. Vale. No voy a subir a nadie. No voy a hacer nada. Vamos al siguiente día. Hostia, esto va a subir a nivel 4. Siguiente día. New objectives are awaiting your review. El desaliento de los marines se hace evidente tras enfrentar a una criatura tan peligrosa. Hayes tiene que tratar de levantarles el ánimo. Uno de los siguientes. Los y las marines ya no sufren de agotamiento. Un marine con cansancio, 0 marines con agotamiento. Solo tengo un marine con cansancio. Los y las marines sufren agotamiento. O sea, no voy a hacerlo por uno. Despliegue fallido. Permite descansar a la población. Se concedió a los marines un tiempo de descanso. Hay que bajar el nivel de amenaza, ¿eh? Vale, tengo 219. Por lo tanto, yo creo que esto es muy necesario para que todos los marines tengan un... O sea, el rifle de pulso. O sea, tengo este rifle de pulso que hace 1, 2, 2, 0, 75, 103. Habilidad relacionada, lanza granadas. Y este que es 1, 2, 3 de munición por ráfaga. 2, o sea, que gasto más. Duración de las ráfagas, 1 segundo. Capacidad de cargador, más. Duración de la recarga, 4 segundos. Probabilidad de mandamiento, 0,5, 0,6. O sea, tengo más capacidad de munición. 25 más. Vale. Yo creo que esto es lo que tengo que meterles primero. Y luego ya la ametralladora es un arma secundaria. Ahora me voy a quedar aquí con 19, tío. Me cago en su padre. Con 19. Vale, tengo que ponérselo a todos, por eso tengo que acordarme. De hecho, yo creo. Ah, requisito nivel 6. Me cago en su padre. Vale, vale, ok. Requisito nivel 6. O sea, solo estos pueden llevarlo. Este va con el Frankie de segundo y el rifle de pulso pesado. Este... Ah, ¿ya se lo pone automáticamente? No. Rifle de pulso pesado, exacto. Y este, el médico, rifle de pulso pesado. ¿Vale? Francotirador va con el rifle de pulso pesado. Este con el rifle pesado. Esta... Va con el arma inteligente, que es el artillero, médico, rifle pesado. Este no puede todavía, pero ya podrá. Y este tampoco puede. Vale, ok. Está tú. Cansancio un día, vale. Todos estos pueden subir, pero no tengo habilidades, o sea, cajas de estas para subirlos. Por lo tanto, nanay de la China. Vale. Salas médicas, ¿cómo vamos? 2 días. Este es el que quiero liberar para la siguiente misión, que será super chunga. Nivel. ¡Fua! New objectives are awaiting your review. Vale.
Investiga el puesto. Puede pasar estas cosas. Un despliegue fallido o 50 de materiales. Reúne 100, 10 de... Rescata a un superviviente al azar. No, no, 50 de materiales, por favor. Los sensores de Otago detectaron un pico de energía poco común en un puesto abandonado de una estación de transmisiones cercana. Esto, por favor. Bien. Vale. Vale. Vale, bien, bien. Ok. Infestación aumentado a nivel 4. Mierda. Médico, sigue esto. Sigue para adelante. No sé si se me está guardando la partida o voy a tener que volverlo a hacer todo. La tripulación comienza a pensar que Principiante Zeta Shi forma parte de la era darwiniana y que se infiltró de forma secreta en la Otago. Decidiste interrogar al marine. Jura que no forma parte del culto, pero se niega a condenar sus acciones y argumenta que su aparición es resultado directo de tantos años de opresión capitalista. Perdiste a Principiante Zeta Shi. No podemos aceptar semejante opinión. Pídele que guarde sus convicciones para sí mismo a partir de ahora. El evento, pelea en el comedor, ocurrirá pronto. A tomar viento. Perdemos a uno, tú. Es principiante. ¿No? Hemos perdido un soldado. Seguro que en alguna de las misiones que recuperamos, nos costó mucho recuperar un soldado y ahora lo perdemos. Vale, y tenemos siguiente misión y nivel 4 de infestación con este nivel 1 de aquí. Marines, puedo ascenderlos, por lo tanto lo vamos a dejar aquí, cracks. Próximo capítulo, supongo que ascenderé a alguien. A ver, un momento, quiero mirar una cosa. ¿Cómo están los entrenamientos? Estos están a un día de subir, vale, todos estos pueden subir. Vale, los subiremos todos, vale, o sea que próximo día. Estos ya han subido de nivel. Próximo día yo creo que quitaremos a todos estos de entrenar y los subiremos de nivel. Y bueno, ya vemos cómo van las cosas. Este, por ejemplo, el médico es nivel 6. A este ya le he puesto. Looking for someone in particular. Médico ya le he puesto. This one won't let you down. El rifle de pulso pesado. Perfecto. Y este, el web, es al que tenemos que subir. Un like si os ha gustado el capítulo de hoy. Suscribiros si queréis apoyar al canal, si conseguís en Twitter. Y vuestros comentarios, que ya sabéis que me gustan mucho, tío. Y siempre que los pueda contestar, pues ahí voy. Y nos vemos en el siguiente capítulo de este Aliens Dark Descent, ¿vale? No sé si esto lo he dicho ya, porque ya me repito tanto que me parece que ya lo he dicho. Si lo he dicho, lo siento. Y si no, pues es lo de siempre. Ya sabéis cómo terminan mis vídeos. Nada más. Os doy las gracias por estar aquí. Por seguirme. Y nos vemos en la próxima, cracks. Este, Web. A Web, ¿qué le queda para subir? Porque igual me sale rentable. ¿Homenajes? Ah, porque me murió uno, ¿no? A Web, 7 días de entrenamiento. Si le hago un intensivo. Voy a hacer un intensivo a ver cuánto. A 3 días. Pues sí, vamos a subirlo. Homenajes. Ah, Zeta Shi. ¿Un homenaje porque lo hemos echado? ¿Cómo que eliminado en combate? No me lo he cargado, lo he echado, ¿no? Puedes asignarle una mejora a esta runa, pero si lo he echado. Resistente nivel 1. Rebeldía, pero si lo he echado. No lo he matado, ¿no? ¿O lo he matado?